En el futuro hay un gran y solemne día cuando el carácter y la vida de cada individuo serán revisados por el juez de toda la tierra, el Señor Dios. Pidamos a Dios que nos ilumine al estudiar este asunto tan importante. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 de Corintios 5, versículo 10. Otro pasaje del Sagrado Libro dice que, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, Hechos 17, versículo 31. El tribunal divino hará rigurosa justicia. Ningún culpable quedará libre. Ningún inocente será condenado. ¿Usted ya escuchó hablar sobre el juicio final? Es el fin de los tiempos, ¿verdad? ¿De qué forma encuentra que Dios juzgará a las personas? También incondicionalmente, hiciste lo que no deberías haber hecho. Yo te perdoné y lo olvidé. Volviste a pecar y serás juzgado. Cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad y todos los ángeles vengan con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Aquí nos encontramos también en otro aspecto del juicio de Jesucristo. Él ya hizo el juicio. Él sabe quiénes son los salvos y quiénes son los perdidos. Sin embargo, los que están sobre la tierra necesitarán verificar que esto ya fue hecho y fue determinado en función de las acciones que ellos practicaron. Y todas las naciones serán reunidas en su presencia, donde separará unos de los otros, como el pastor separa los cabritos de las ovejas. Esto quiere decir que ese juicio ya fue hecho, que puede ser llamado un juicio preadvenimiento, porque cuando Jesús venga en su segunda venida, vendrá preparado para buscar a los salvados y dar retribución a los que están perdidos. ¿Cuál será la norma del juicio? Las acciones de los hombres serán juzgadas a la luz del gran padrón de conducta, la santa ley de Dios. Sí, el decálogo o 10 mandamientos, escrito por el propio dedo de Dios, será la norma por la cual el carácter y la vida de todos los hombres serán juzgados en el día del juicio. Creo que es importante que los padres apliquen una disciplina, un orden de disciplina, y que todo el mundo sepa lo que se debe hacer derechamente. A mí me gusta seguir las leyes, pero no todos hacen eso. Ojalá que todo el mundo siguiese las leyes. Creo que el mundo sería mejor. ¿Qué entiende por los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son los mandamientos que la Biblia de Dios dejó para nosotros, que deben ser seguidos por la humanidad. ¿Usted conoce alguno? Amar al prójimo como a sí mismo. ¿Quiere los 10? La ley de Dios escrita en 2 tablas de piedra fue entregada personalmente por Dios al líder de su pueblo, Moisés. Sin embargo, la ley no fue dada exclusivamente para los hebreos o judíos, como también son llamados. Dios los honró haciéndolos guardadores y conservadores de su ley. Pero esta debería ser considerada como un depósito sagrado para todo el mundo y para servir de norma en el día del juicio. Así como en un tribunal humano existen los registros o actos de un proceso, en el tribunal divino habrá libros con registro o narración de los actos de cada individuo. En la visión que tuvo el profeta Daniel del gran tribunal divino, la escena le fue mostrada así. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, versículo 10. La obra de un hombre podrá ser ocultada, negada, escondida de los padres, de la esposa, de los hijos y compañeros. No obstante, en los registros del cielo, todo está minuciosamente anotado por los ángeles. Dios tiene un informe fiel de cada acto nuestro, y por ese informe, conservado en los libros del cielo, seremos juzgados. El libro de la vida contiene el registro de los nombres de todos los que a través de los tiempos aceptaron el plan divino para su vida presente y futura, y se tornaron hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Hay en el cielo también un libro de registro de las iniquidades. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
Jeremías 2, versículo 22. En el día del juicio, el tribunal divino pasará revista a nuestra vida. Nuestros actos escritos en los libros serán juzgados por el padrón divino de una vida correcta, los 10 mandamientos. Seremos juzgados por todas las obras, incluyendo aquellas que nadie, sino nosotros y Dios conocemos. Es verdad, la Biblia afirma categóricamente que nosotros no somos salvos por las obras, afirma que somos salvos por la fe sin las obras, o sea, exclusivamente por la fe. Pero no podemos olvidar una cosa. Si es verdad, como la Biblia dice, que las obras no salvan, por otro lado, sin las obras es posible que nos lleguemos a perder. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que yo no me voy a salvar simplemente porque dejo de mentir. Eso no garantiza la salvación. Pero si yo miento, seguramente me voy a perder. Yo no me voy a salvar simplemente porque yo soy fiel a mis votos conyugales. No es eso lo que salva. Pero si yo fuera un adúltero, seguramente me voy a perder. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Profesar fe en el Salvador y al mismo tiempo desobedecer la palabra de Dios, aunque sea un único mandamiento de su ley, ciertamente es negar la fe y la unión con Cristo. Dios requiere obediencia completa que solo lo alcanzamos con la ayuda de Jesús, nuestro tierno y poderoso Salvador. ¿Qué hacer frente a esto? La Biblia responde, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12, versículo 13. Temer a Dios y por su gracia vivir como requieren sus mandamientos es el requisito para ser aprobados en el día del juicio. Es importante que contemplemos con frecuencia e imaginación la solemne escena del juicio final, descrita por la Sagrada Biblia. Frente a ella vendrá la pregunta, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en las palabras de San Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, versículos 30 y 31. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. En su gran misericordia Dios promete perdón a los hombres desde que se arrepientan de sus pecados, los confiesen y los abandonen aceptando el sacrificio expiatorio de Cristo en su favor. ¿Ya necesito perdonar a alguien que le hirió? Sí, claro. ¿Es fácil perdonar? Es fácil perdonar. Difícil es perdonarse a uno mismo. Sí, pero yo no perdoné. ¿Usted encuentra fácil perdonar? Lo encuentro muy difícil, pero es necesario a veces. El perdón de nuestros pecados está asegurado si creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Leemos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, versículo 1. Cristo intercede por nosotros junto al Padre, obteniendo perdón para los pecados que confesamos. Él intercederá por nosotros y nos defenderá en el día del juicio. Para triunfar en el día del juicio, es indispensable que nos hagamos amigos de Jesús ahora, que lo aceptemos como Salvador, que por su poder obedezcamos sus preceptos. Todos cuantos reciben a Jesús en el corazón creyendo en Él como su Salvador, serán absueltos en el juicio. El tiempo se está terminando rápidamente. Las últimas señales están sucediendo. Pronto, nadie sabe cuán brevemente estaremos en la augusta presencia de Dios para el final ajuste de cuentas. Nuestro carácter y nuestra vida serán pesados en la balanza de la justicia eterna. Aún tenemos acceso al Padre a través del Hijo, que se constituyó nuestro abogado.
Jesucristo es un abogado que no perderá ninguna causa. Si estamos con Él, estaremos seguros. Hoy el Salvador nos llama y nos ofrece perdón, pero el tiempo de la gracia pronto pasará. Amigo, ¿aceptarás al Salvador ahora mismo? Acéptalo. La Biblia dice en Romanos 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.